Gracias por estar presentes ante la convocatoria. Hemos decidido, como otros años, hacer actos de celebración en el Día de la Mujer. Con el beneplácito de la Comisión Directiva, el Grupo de Mujeres Radicales ha organizado una serie de actividades que empezarán el 10. El 10 se realizará a las 20:30 el descubrimiento de una placa en el Monumento a la Madre de Plaza San Martín en homenaje a todas las mujeres de Salto, sin distinción de roles ni de profesiones. Es un homenaje a todas las mujeres de Salto. Ni ideas políticas, la convocatoria es para todas. A las 21:30 hacemos la cena de agasajo a las mujeres acá en el comité. Bueno, ahí también habrá reconocimientos y habrá numeritos. Bueno, trataremos de hacer una noche agradable para las mujeres que asistan. Pueden asistir los hombres, por supuesto. Así que los esperamos a participar de esa cena también. Y el día viernes 17, en la Sociedad Argentina, haremos un panel expositor titulado Revalorización de la Mujer. En ese panel estarán presentes Anabel Elizalde, hablando de nutrición y cuidado físico. Soledad Danura, hablando de la parte emocional en la mujer. Jorgelina Acevedo, refiriéndose a la parte legal y los derechos de la mujer. Y Micaela Lecitra, en política internacional. Además, convocamos a la directora de Cultura de Arrecifes, que está en política actualmente, la señora Estela Arzuaga, quien accedió a venir a hablar de política actual. Eso sería en la Sociedad Argentina el 17 a las 20:00. Queremos que estén presentes, como siempre, yo creo que... Y es una actividad más de las mujeres radicales, como venimos haciendo. Este homenaje quería hacer referencia. Ustedes saben, porque han sido galardonadas en su momento, en otros momentos se distinguió a la periodista, y ahora por eso decidimos la placa, porque siempre uno se olvida de alguien, y no es la intención. Entonces dijimos, una placa recordatoria en homenaje a todas las mujeres que hicieron, hacen y harán historia. Quisiéramos que el 8 de marzo ustedes pudieran hacer llegar a todas las mujeres de nuestra ciudad esta poesía que Micaela va a leer, como mensaje. Bueno. Mujer que se calla y mira, mujer que te quita el habla, mujer que se ríe y llora con su fuerza delicada. Mujer que levanta el mundo sin perderse en la batalla. Mujer con traje de novia, la novia, amante y amada. Mujer que emprende la vida y en la vida deja el alma. Prodigiosa perfección cuando de engendrar se trata. Universo femenino que usando bien la palabra desarma a quienes pretenden de nuestra historia apartarla. Sabia y diosa entre los hombres, sin duda que es diosa y sabia, consigue ser respetada. Nadie intenta arrebatarle su pan, su vida, su daga, porque es dueña de sí misma y mujer es su palabra. Bueno, este es el homenaje de la Unión Cívica Radical a las mujeres de Salto.